Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, Senza Frontiere, el programa cultural que trasciende fronteras y une a las audiencias con la diversidad del conocimiento y la riqueza de nuestras tradiciones. Este programa es una iniciativa de Cultura Project y es difundido por varias emisoras alrededor del mundo. Hoy, bajo la conducción de John Bruschini, yo desde Roma, Italia, y el talentoso equipo de nuestra organización, dedicaremos este capítulo a los padres de todas las latitudes. En muchos países se celebra el Día del Padre, la Festa del Papá, como se dice en Italia. Y queremos honrar esa figura paterna que con amor, sacrificio y sabiduría guía a los pasos de sus hijos. En este día especial exploraremos las distintas maneras en que la paternidad es celebrada alrededor del globo. Compartiremos historias conmovedoras y rendiremos homenaje a esos héroes cotidianos que son los papás. Acompañemos en este viaje lleno de emociones y reconocimiento a la labor paternal en Sin Fronteras. Pero ahora pasemos a conocer a los demás miembros de nuestra organización, Cultura Project, personas extraordinarias que ofrecen su valioso tiempo compartiendo sus experiencias. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Hola a todos oyentes. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hola. Hola. Hola, hola. Buenas noches o buenas tardes, según donde nos estén oyendo o viendo. Ángela Penagos de Red de Mujeres, Remart, en Colombia, y Rosario Morales Vargas, Andalucía, España, Blanca Nubia Orozco Giraldo, y Efren, hola, no me recuerdo, es muy, muy, muy longo el nombre de Efren. Efren. En todo caso, Jan, nombraste la parte más difícil, que es Efren. El resto es más sencillo, más común. Efren de Jesús Castaño Gallego. Les envío un saludo a ustedes y a toda nuestra audiencia, deseando que la estén pasando muy bien en el lugar que se encuentre y que cualquier dificultad que se presente, pues en la vida, aquel ser maravilloso en el que cada uno crea, les esté ofreciendo la posibilidad de hacerle frente a esas situaciones adversas. Entonces, bienvenidos a esta emisión. Ok, bajo la conducción de John Bruschini desde Roma, Italia, el talentoso equipo de nuestra organización, dedicaremos este capítulo a los padres de todas las latitudes. En muchos países se celebra el Día del Padre, la Festa del Papá, como se dice en italiano, y queremos honrar esa figura paterna que con amor, sacrificio y sabiduría guía los pasos de sus hijos. Bienvenidos a todos. El Día del Padre es una celebración global que honra la figura del padre y la paternidad. Sus orígenes están profundamente arraigados en la historia y la cultura de muchas naciones, con diferentes fechas y tradiciones que varían de un país a otro. En muchos países católicos, como Italia y España, la fiesta se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el Día de San José, padre putativo de Jesús y símbolo de la paternidad. Esta tradición se remonta a la Edad Media y vio a San José
ser proclamado protector de los padres de familia por la Iglesia Católica en el siglo XIX. En México, Argentina, Chile y Perú, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. En Estados Unidos, el Día del Padre tiene una historia particular. Fue una mujer, Sonora Smart Dodd, quien promovió la idea de una fiesta dedicada a los padres después de haber sido inspirada por el sermón escuchado en la iglesia durante el Día de la Madre de 1909. Y en el Islam, en el país de habla árabe, las dos principales festividades canónicas en el Islam son el Eid al-Fitr, que celebra el fin del mes de Ramadán, y el Eid al-Adha, conocido también como la fiesta del sacrificio. Estas fiestas son momentos de alegría y de compartir en familia, durante los cuales se puede expresar gratitud y amor hacia los padres, pero no están específicamente dedicadas a la celebración de la paternidad o la maternidad. En general, el Islam pone gran énfasis en el respeto y el honor hacia los padres. Por supuesto, los padres deben ser honrados durante todo el año y no solo en un día festivo en particular. Si tienes la suerte de tener todavía a tus padres, aprovecha a menudo la oportunidad de ser agradecido y de expresarles tu amor. Quiero saludar. Ángela. Sí, Ángela, perdón. Sí, Ángela. Los lazos familiares nos unen más allá de las fronteras. Y hoy, un programa súper especial. Celebramos con alegría y afecto el Día del Padre. Así que estén atentos porque les pusimos rostro, manos y un corazón de palabras. Bienvenidos a este especial de Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Qué has preparado por hoy? Sí. Vamos a hablar entonces de paternar. Paternar es acompañar el proceso de otro ser, niño, niña, herederos planetarios. Paternar es el amor cuando respiras, cuando sueñas, cuando te sientas al lado de tu hijo, de tu hija y te miras en sus ojos. Paternar es cuando tus manos señalan el camino, pero paternar es sentir orgulloso la palabra papá. Este programa que honra a los padres llega hoy para dejar aquí una marca, un sello de amor. En ellos está la complementación para generar la vida. Y hoy estamos muy contentos de celebrar la responsabilidad como padres presentes, en la crianza de los hijos, viene desde la concepción, el nacimiento y en ese trayecto que llamamos vida. No es un asunto sencillo. Hay maneras de asumir esta responsabilidad y de generar esa simbiosis, ese encuentro con el hijo. Y es que encontrarnos con el hijo es encontrarnos con nuestra propia alma. Debemos tener presente que el cuidado de los hijos no debe generar malestar. Es sin duda una profunda alegría propiciadora de paz.
Deja que el júbilo te invada. No tengas miedo, porque el amor de un hijo no se mide en horas, no se puede medir tampoco en tiempo alguno, porque no hay minuto que supere a un abrazo de un hijo. Y además, recuerda que la identidad de él la está copiando de ti. Y entonces, recibir un hijo es darle la bienvenida al amor en nuestros corazones. Allí se encuentra la eterna inocencia. Quiero traer las palabras de un indígena nuestro, Vito Apuchana, que dice así de hermoso: somos la vida así, niños en los ancianos, rostros del horizonte encontrado. Y así somos. Vamos dejando nuestras tareas para hacer las tareas de los niños. Ellos que van a ser hombres del mañana, pero con el amor que tú entregaste. Gracias, Ángela. Ángela, ¿cómo se celebra el Día del Padre en tu país, en Colombia? Aquí en Colombia es toda una fiesta. Como decía, nuestro ser latino tiene esa efervescencia de la fiesta, de la música, y celebrar al padre, entonces hacer una comida en casa, llegan todos los hijos, los que se casaron, los que están, los ven. Y en ese encuentro se conversa sobre lo que ha pasado, cómo estamos, pero celebrar al padre, yo creo, Jim, que es más como sentir, o eso es lo que yo siento, la vida misma. Un padre te deja tantas enseñanzas como el mío, que vino a dejar en mí. Yo lo llamo el filósofo del viento en uno de mis poemas, porque él me enseñaba con dichos, y entonces encontrarnos con él es recordar el tiempo. Mi padre ya no está con nosotros, pero mis hermanos y yo traemos cada frase que decía: cada cerebro es un mundo, viva y deje vivir. Vivimos en una finquita que se llama Tierra, con todo fervor al cariño de mi padre, y recordar a los poetas que celebran a sus padres, por ejemplo, J. Mario Arbeláez. El papá de él era un sastre. Entonces, en uno de sus poemas, no, es un problema. Ni esa belleza. Okay. Gracias, Ángela. En muchos países católicos, como en Italia y en España, la fiesta, el Día del Padre, se celebra el 19 de marzo. Ok. Coincidiendo con el Día de San José, padre putativo de Jesús, el símbolo de la paternidad. Y en los Estados Unidos se creó, en México, en Argentina, Chile, Perú, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. ¿Es exacto? Ángela. ¿Y en México también? Hola, el micrófono. Cucu. Sí. Realmente las fiestas del padre y la madre recogen, por ejemplo, como decías, el Día de San José. Y aquí también en Colombia hay mucha oración, como mucha espiritualidad. Y también se utiliza ir a la iglesia, hacer una misa, rezar por los padres vivos y por los muertos. Sí. En México igual también.
se dan las mismas características. Se reúnen la familia, pasan el día juntos y lo celebran. Nosotros, por ser extranjeros, de alguna, entre comillas, pues lo celebramos en casa con los que nos queda de hijo acá, y los que están fuera, pues nos comunicamos con ellos y nos hacemos sentir que aunque estemos lejos, estamos juntos. Así que yo estoy dividida en dos, España y México. Pareciera que siempre quisiéramos retener lo vivido, los seres amados y cosas significativas. Nuestra mente es un constante y una constante retentiva. Y me pregunto, ¿será la angustia la que sostiene cuanto mostramos? ¿A qué nos implica el pensamiento? ¿Para quiénes pensamos, escribimos y exponemos? ¿Para quienes transmitimos la suma de lo que somos? Hoy, dedicada al Padre en cualquier parte del mundo, yo siento hoy un vacío en el silencio. Traer el momento de la infinidad, Padre mío, es una ficción. Al sentirte tan lejos y tan cerca, se me nublan los ojos de nostalgia. Tus palabras certeras quedaron guardadas en mí, siempre en compañía de la textura y color de tu voz. Algunas que otras lágrimas vi rodar sobre tus mejillas, se hicieron paisajes abiertos para mi devoción. Rociaste la ternura a mi espíritu, me conquistaste tus palabras acertadas, palabras serenas y comprensión, con cuánta elegancia sumergiste en mi corazón. Defendías justicia y honor, tiempos difíciles llevabas encima, guerra, posguerra, desolación, cuánto te dio y quitó, cosas que por ser tan pequeña no comprendía, pero más tarde tomaron forma y en mi espacio. Así corren las aguas cansadas, dejando atrás las raíces del tiempo. Así, entre arboleda, un río se abre paso. Sobre él, las hojas secas duermen. Padre, Padre mío, agradezco tu esencia junto a mi mamá. Gracias por la vida que me concedieron. Gracias, gracias por siempre, Padre. Por esa salud mental, hoy un vacío en el silencio que no se acorta. No me dejes, no permitas que extinga este anhelo de sentirme amada. Por salud mental, deténme en esta colección de equilibrio. Crear y fomentar amor es armonizar. Es una proporción de la vida, entregar el canto y la flor, la salud mental. Y por salud mental, la existencia debe tomar color, caminar y extender el vuelo como mariposa, moderar y determinar la acción. Por salud mental, corazón, beso, amor, dan la calma hasta el fondo. Hasta el fondo están las emociones y el alma, y así comprenden mejor. Gracias, amigos. Rosario, excelente. ¿Puede gracias, Rosario. Si quieres, si puede compartir con nosotros un recuerdo especial relacionado con tu... Sí, claro, por supuesto, tengo muchos recuerdos. Mi vida fue un poquito, cuando yo digo bohemia, es porque estuve en varias casas a la vez. Mi niñez estuvo en varias casas a la vez, debido a que mi familia, propiamente, no eran originaria del lugar donde habitábamos, sino que venía también de otra región de Andalucía, llamada Alcalá del Valle. Entonces, al ser también emigrante, la familia que logró llegar a este lugar, Utrera, cohesionaron y crecieron muy unidas, por lo mismo que no tenían antecedente en ella. Entonces crecieron muy unidas y la familia se cuidaban unos a otros. Mi padre sí era originario de Utrera, Sevilla,
Él era descendiente de los hermanos Álvarez Quintero, dramaturgos españoles. Él era una persona callada, pero cuando decía algo, nunca lo olvidaba. Nunca olvidaba la frase que acostumbraba a decir. Pero la vida le había dejado ya tantas secuencias, secuelas de lo vivido, de guerra, posguerra, dictadura, que había, como él, muchas personas también que no lograban transmitir ni decir, porque tampoco se podía por la misma dictadura hablar. Entonces, el silencio y las expresiones, los hijos las recogíamos. Y cuando ya fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta por cositas que se iban soltando, pero que no se atrevían a soltar del todo por temor a que los hijos la fueran a decir en la calle y fuéramos señalados. Entonces íbamos observando los comentarios silenciosos de los padres, los familiares, por ahí nos dimos cuenta lo que significó la guerra para todos ellos y para el resto de una población que cuando yo nací o cuando ya tuve un poco de conciencia era una población totalmente enlutada. Y la mayoría de las mujeres todas llevaban luto debido a que habían perdido o hijos, o padres, o hermanos, o algún familiar. Entonces, la clave de nuestra familia era la unión. Y los mensajes que nos daban a entender sin atrevérselo a decir claramente por temor a la dictadura. Entonces, claro, como estuve en ese. Me tocó esa época, una vez estaba con mi tía, que su esposo fue matado, estaba sola, otra vez estaba a lo mejor en casa, otra vez estaba con algún pariente, en fin, siempre en casa de familiares. Y de esa manera, pues fuimos creciendo los de aquellas generaciones, transmitiendo lo que habíamos sentido. Las personas mayores eran muy sabias. Yo creo que esos dichos de aquella época tiene mucha verdad, muchísima verdad, relacionada con la sociedad y las diferentes clases sociales. Así que de mi padre te puedo decir que para mí fue un ejemplo. Con quien te vi te comparé, según el jato, o sea, según la prenda, según el jato, así te trato. Haz el bien sin mirar a quién. Y muchas, muchas frases que fueron quedando en mí y te van formando como niño. Él se quejaba de que antes, al dar la mano a una persona, se cerraba el trato, porque se creía en ese apretón de mano, se creía en la palabra del hombre. Luego, conforme iban pasando los años, se iba dando cuenta que ya el apretón de mano no significaba nada para el hombre, que ya se había faltado la palabra y el respeto del hombre con el hombre. Y él lloraba eso. Y como eso, muchas algunas otras cosillas. Hola, Suad. Hola, Hola, ¿cómo Suad. va? Assalamu Buenasera. Salam aleikum. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bene, grazie. Un po' faticata. Un po' stanca. Sì, Ya stanca, mejor, dice. ya mejor, Ok. ya Allora, mejor. Suad, vuoi salutare tutti gli amici da Sì, Bengasi? Dai, vai. certo. Ecco, buonasera a tutti gli amici che stanno ascoltando il nostro canale, Cultura Canal, che ottiene tante attività di cultura, di arte, di tutto quello che c'entra la cultura in tutto il mondo. Buonasera a tutti amici, speriamo che passiamo una bellissima serata insieme. Grazie. Sono Saad Khalil da Benghazi, Libia. Grazie, Suad. Preguntamos a dos psicólogos sobre la importancia del papel del padre. Della presa. Sí, Blanca, ¿qué opina? En su opinión, Blanca, sí, en su opinión, Blanca, ¿ha cambiado el papel del padre en las últimas décadas?
Sí, de hecho por acá tengo un escrito al respecto que voy a leer un poquitico por acá. El lugar del padre, entonces dice, la función en la sociedad se ha transformado a lo largo de la historia, lo cual da cuenta de la transformación no solamente del lugar del padre, sino también del lugar del hombre. En ese sentido, el rol y la transformación de ese hombre también, por ende, transforma sin duda ese rol paternante. Y encontraba algunas de las investigaciones que han realizado diferentes autores y me parecía supremamente importante porque ellos nombraban, por ejemplo, por acá, Sander estaba nombrando cómo ese padre, en un momento dado de la historia, era solamente ese padre proveedor, pero a lo largo de los años se ha venido transformando esa figura para un padre ya más tierno, más presente, que no es solamente ese que sale de casa, que emigra primero a cazar las bestias, posteriormente entonces ya a conformar una familia y ahorita ya no es solamente ese lugar de ese padre que se va, sino un padre que acompaña. Pero me parecía muy importante lo que también nombraban es cómo a lo largo de todas estas investigaciones la figura paternante es fundamental y que el programa de hoy creo que es muy, muy importante para visibilizar el lugar del padre en una familia, esté o no conviviendo con sus hijos, pero el lugar del padre en una familia y para sus pequeñitos. Porque, por ejemplo, realizaban una investigación con 70 mil jóvenes y adultos en los que de alguna u otra manera hacían una observación continua. Durante 20 años realizaron una investigación y estos autores, entre ellos Sanderson, nombraba cómo hay mayor riesgo de abandono, por ejemplo, en tres variables. En la asistencia al colegio o a la escuela, los niños que no están o las niñas acompañadas por esa figura paternante, o porque no estuvo presente aunque viviera en casa, o porque tenía que salir a trabajar y no cumplía esa figura paternante. Entonces son chicos o chicas que más rápido pueden salir de los colegios y no seguir estudiando. También nombraban el riesgo del embarazo, que es otro de los, digamos que parámetros se encontraban para que una chica o un jovencito dejara a la chica en embarazo si papá no estaba presente. Y entonces, en eso que me preguntas de la historia, primero, a la luz de los autores, había mucha más posibilidad de embarazos, que pareciera que la figura paternante se ha desfigurado en algún momento, y entonces decimos que padre es cualquiera. O por lo menos acá en Colombia solemos escucharlo mucho, no sé en los países donde ustedes están, pero acá en Colombia se escucha padres cualquiera, pero eso desfigura el rol y el lugar de un padre que está presente, que acompaña y que nos hace perder de vista o quizá incluso borrar el lugar de ese papá y todo lo que, digamos que emerge en el psiquismo de nuestros jóvenes y nuestros niños y en las familias. Y estos mismos autores encontraron además que también hay un alto riesgo para, miren esto qué curioso, para que el desempleo o una persona se quede mucho más tiempo sin empleo. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿esto por qué aparece? Y como hipótesis, tendría que entrar a investigar aún más. Decía, porque posiblemente hay un padre carente o la ausencia de un padre a un joven carente de recursos, no solamente económicos, sino también emocionales, ese padre que no estuvo, ese padre que no acompañó, y al contrario, cuando papá está en casa o cuando no necesariamente en casa, pero acompañó, hay una función distinta. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. La imagen del padre es el pilar, tal vez porque ya está hecha así la cultura, pero la presencia del hombre siempre da seguridad. Sí. Además, porque allí emerge algo y es el lugar de la norma. Y el padre no necesariamente la norma como el autoritarismo, sino el lugar de ese ser humano que entra a romper a la luz de la psicología esa diada entre madre e hijo,
es decir, un externo que llega a decir, venga, mamá, no es solamente tuyo, bebé, sino que también me pertenece, ahora tú también tienes que crecer y empezar a transformarte. Entonces, papá entra a romper eso. No el padre como tal, sino el lugar de la norma, que también puede ser la función que puede cumplir un tío, un primo, una persona que venga a cumplir esa norma que divide a ese psiquismo, que lo acompaña a transitar, a no tenerse que quedar, como lo hablábamos en otro de los programas, como una extensión del cuerpo de mamá, sino que tiene que crecer. Entonces, si nosotros como sociedad nos pensamos la función paternante desde estos lugares, quizá, y lo hablaba yo ahorita con Efraín, cuando estábamos preparando el programa, que decíamos, quizá en eso empezamos a desmitificar ese asunto de padres cualquiera, porque eso no es real. Así como madre tampoco es cualquiera, ¿no? Sí. Efren, como padre y como psicólogo, ¿cómo define personalmente la paternidad? Jan, la paternidad desde mi punto de vista y aludiendo a lo profesional y también desde mi experiencia personal, dado que la vida me regaló el maravilloso regalo de tener la experiencia de ser padre, entonces me permite decir que la figura del padre debe estar ubicada desde una postura que dé lugar a la reciprocidad. Es decir, que si bien cuando aludimos al concepto de padre, emergen conceptos como el que nombraba Blanca Nubia de la norma, y hay una tendencia alta a considerar que el rol del padre es instaurar la norma, y también es importante reconocer que esa norma debe estar permeada por el ejemplo que dé, porque si aludimos al aprendizaje vicario que es propuesto por Bandura, el cual nos dice que los niños, y no solamente los niños, sino incluso todavía nosotros los adultos, aprendemos a través de modelos. Entonces eso implica que si nosotros como padres llegamos a instaurar una norma impositiva, pero no la apoyamos con nuestro ejemplo, entonces va a ser muy difícil que los pequeñitos asimilen esa norma. De hecho, lo que les vamos a generar es una gran confusión, porque no saben entonces si seguir la norma autoritaria o seguir el ejemplo que está respaldando esa norma. Por tanto, es muy importante. Por ahí nos encontramos con frases, por ejemplo, de Joseph Hofberg, que nos dice que los hijos tienen más necesidad de modelos que de críticas. Y hay una canción por allí que pues alude como con un tinte religioso que dice, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Es decir, que en la forma en que nosotros nos mostremos ante el Hijo, es muy probable que en ese proceso de aprendizaje vicario, el niño va a terminar siendo también como nosotros. Por tanto, Sí. Es importante. Hay también un libro por allí de la autora Marta Alicia Chávez, que se titula Tu hijo, tu espejo. Y yo diría que ese libro de alguna manera nos muestra, el solo título nos sugiere el hecho de que el niño finalmente cuando sea adulto va a terminar siendo un reflejo, al menos en gran parte, porque por supuesto que cada sujeto tiene también su, valga la redundancia, subjetividad que le permite tomar decisiones y asimilar las enseñanzas de una manera particular. Pero va a haber una tendencia muy alta a que ellos terminen permeándose de los aprendizajes que nosotros como padres les ofrezcamos y por tanto van a terminar siendo un reflejo de nosotros. Sí, Dejo hasta sí. ahí, más adelante seguiremos compartiendo y ampliando sobre esto. Por acá les quiero yo mostrar este libro. No sé si Ángela de pronto lo conoce, que es de acá, de un autor colombiano, Héctor. Pacio Lins. Él nos nombra en su libro cómo fue la relación con su padre. Y a propósito de lo que Fred estaba diciendo, les voy a leer por aquí un pedacito que dice: Mientras mi papá daba clase, yo lo esperaba sentado en el escritorio y me ponía a dibujar o al frente de la máquina de escribir.
miren, él es luego un escritor, ¿no? Entonces dice, a fingir que escribía como él, con el dedo índice de las dos manos y adelanto. Por acá ya entonces nos cuenta cómo era la relación. Dice, él me ayudaba a poner el papel en el rodillo de la máquina de escribir para que yo escribiera. Yo no sabía escribir, pero escribía ya. Y cuando mi papá volvía de clase, le mostraba el resultado. Mira lo que escribí. Eran unas pocas líneas llenas de garabatos, básicamente letras sin mucho sentido, JASIWIKKK, JJMDO, en fin. O sea, esa era la forma que él se supone que escribía el niño estando muy pequeño al lado de ese papá. Y miren esta preciosidad de esa congruencia entre ese padre presente, ese padre que no es solamente una figura que está en casa, una figura física, sino ese padre que contiene y acompaña, que es esa transformación que se ha venido dando a lo largo de la historia, un padre que se permite emocionarse, que se permite abrazar, que se permite amar. Dice, muy bien, decía mi papá con una carcajada de satisfacción y me felicitaba con un gran beso en la mejilla. Y para entonces, en la época de Héctor Abad Pasiolín, era imposible que los padres dieran un beso, no podía ser, él no cuenta cómo, incluso era criticado ese papá porque daba un beso en la mejilla, al lado de la oreja. Sus besos grandes y sonoros nos aturdían y se quedaban retumbando en el tímpano, como un recuerdo doloroso y feliz durante mucho tiempo. A la semana siguiente me ponía la tarea, antes de salir de su, para su clase, una plana de vocales, primero la A, luego la E y así. Y en las semanas sucesivas, más y más consonantes, para él resumir que eso le hace, lo hace escritor, ¿no? Que eso lo convierte en un escritor. También es el referente de padre que acompaña, que está, que se permite vivir la paternidad. Porque la maternidad sola deja muchas, muchas cosas. Y por aquí, ya para darle la palabra a alguien, les voy a compartir este otro libro recomendado también de una colombiana. Los hijos de la gran diosa. Y miren esto que me dije aquí, tan importante. Como en ese borrar la figura del padre, hay veces de la sociedad cometemos grandes errores, sin decir que hay padres ausentes, es real, pero como en ese borrar cometemos grandes errores. Porque, por ejemplo, Marta Cecilia, lo que nos nombra en todo este texto es cómo. Y en especial donde dice los sicarios, pues habla sobre los sicarios, nos nombra cómo la ausencia de ese padre facilita que emerja el sicariato y la violencia en las familias y en la sociedad. Entonces nombra lo siguiente. Otro aspecto tal vez fundamental dentro de la amplia serie de especificidades del sicariato es la situación familiar y afectiva. Estos jóvenes, haciendo referencia a los jóvenes sicarios, provienen de familias desestructuradas, la mayoría de las veces marcadas por la hostilidad y la violencia y la ausencia de expresiones afectivas. El padre se encuentra generalmente ausente, bien porque jamás estuvo, porque abandonó el hogar o porque murió. Pero cuando está, es una figura débil en estos hogares e inestable, de aparición esporádica y desligada a las escasas expresiones de afecto, que solo en pocas ocasiones ayuda al sostenimiento familiar. Y la hipótesis de ella es que cuando ese padre no está presente, o esa madre borra a ese padre, no le permite estar presente porque se divorció, porque discutieron, por cualquier cantidad de cosas que se relaciona con los autores que les decía, hay mayor prevalencia sicariato. Porque ellos, de manera, en una vuelta a lo contrario, como un mecanismo de defensa, lo que hacen es suplir el lugar y el rol del padre para poder estar acompañando a la gran diosa. Por eso dice los hijos de la gran diosa. Sí, gracias, tiene lógica. Gracias. Hola, amigos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Soy Francisco de Paz y me gustaría leerles un poema
relacionado al Día del Padre. Y dice así: se fue sin decir nada. ¿Cómo poder saber de un ser divino que a entregar su alma entera vino y que por aras del destino no pudo ser correspondido? Ese ser divino tomó un camino equivocado. Debió mejor saber tomar otro destino, ya que solo vino a entregar sus amoríos. Amor incondicional, sin pedir nada a cambio, más que darse a querer a través de una mujer. Vino, lo conocimos, y se fue sin decir adiós, dejando en este largo camino a muchos corazones adoloridos. Hombre que dio su vida entera para que yo viviera, me tomara de la mano y me indujera, y lo quisiera conforme creciera. Me nace una pregunta: ¿quién sería el hombre sabio que por nombre padre le pusiera? Padre que me diste la vida, vida que no pedí que me dieras, mi corazón y mi alma justa te llevas y me cedes la añoranza entera. Muchas gracias. Soy Francisco de Paz. Un saludo desde Chiapas, México. Gracias. La psicología. Ese cómo el hijo ve al padre tiene que ver mucho como la madre lo presenta. Dicen muchos autores de la psicología que la manera en la que el hijo ve al padre también tiene que ver con la forma como la madre lo presente. Por eso hoy yo quiero que hagamos esa reflexión, que nos pensemos como sociedad qué lugar estamos dándole al padre, a la figura del padre y al padre, para que esto se transforme, ¿no? Claro, porque... Perdón, Rosario. Sí, doctora, porque yo creo que las personas, los niños, también tienen que admitir la diversidad y también la diferencia de unos y otros y aceptar a las personas como son, dándoles su lugar, sin necesidad de que se falten al respeto unos al otro. Y en ese sentido hay algo que hablamos nosotros dos como psicólogos, Efren y yo, y es como el lugar de ser madre y padre, y lo decíamos el día que estábamos hablando solo de las madres, no es solamente responsabilidad de los padres, también es responsabilidad de los hijos. Porque aquí voy a entrar un poquito en el territorio de Efren, él ahorita les hablará también de eso, porque nuestros hijos nos enseñan a ser padres. Y cuando en consulta están las mamitas o los papitos súper angustiados, porque ¿qué voy a hacer? Es que estamos en embarazo, entonces yo no sé qué hacer. Y yo le digo, no hay que preocuparse tanto, hay que prepararse, pero también tus hijos, si tú les das ese lugar, van a enseñarte a ser padre, pero hay que desde el principio permitirles ese lugar de enseñanza. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que cuando yo vine muy joven a México y lógicamente tuve aquí a mis hijos, cuando fui por primera vez madre, yo decía, ¿y cómo voy a saber ser madre? Entonces precisamente hice lo que acabas de señalar, me compré un libro para darme una idea de qué significaba el recibir a un hijo. Entonces, cuando yo ya recibí a mi hijo, ya se me hizo más natural, ya conocía yo algo, porque no tenía ni amigos, ni mamá, ni ningún familiar que me pudiera ayudar en nada. Entonces, el amor. El amor y tu gran libro, o nuestro gran libro, y para esas mamitas y papitas que están en este momento en procreación, o con sus bebés pequeñitos, nuestro gran libro, nuestro mayor libro es nuestro hijo, nuestra hija. Sí. Pero hay que escuchar esas necesidades que tiene. Don Alvinico nombra eso, cómo la escucha, y creo que es, pienso, me escapa el autor, nombra cómo esa escucha de las necesidades del niño y de la niña es la que nos va a decir cómo debe ser tratado o tratado. Maravilloso. Sería... Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Sería interesante abordar el tema de los padres separados y cómo abordan la crianza de sus hijos. ¿Eh?
Creo que es un problema grande. Sabemos que ambos padres sí. deben trabajar juntos, pero cuando los padres se separan, el padre que ya no vive en la misma casa debe hacer esfuerzos considerables para estar presente en la vida de sus hijos. Creo. Claro, yo creo que en ese caso, Jan, no deben de perder la relación, aunque no vivan juntos, deben de darle lugar al papá, o sea, la mamá debe de darle lugar al papá. Te lo digo porque mi hija se casó hace poquito, porque no resultó su primer, y bueno, hay que darle lugar al papá. Es muy frecuente, sí. Hay que darle lugar y considerarlo también para tomar decisiones. Para que el niño también vea la presencia y lo que significa ser padre. Entonces, sí, son cosas delicadas, pero necesarias. Necesarias. Son muy necesarias. Sí, debo decir que el papel de un padre es muy diferente a la hora de comunicarse con una niña, sí. Porque tiene necesidades y sensibilidades diferentes de niña o niño. De un niño. Sí, sí, yo recuerdo que mi papá tenía tendencia. Yo recuerdo que mi papá tenía tendencia a aconsejar a mi hermano en diferente manera como lo hacía conmigo, ¿no? Entonces, cuando yo veía que aquella conversación no iba como muy dirigida a mí, yo me alejaba porque no estaba relacionada conmigo. Sí, son cosillas que se van quedando, sí es cierto. El hombre es más abierto con el niño porque le habla de hombre a hombre, como la mujer le habla de mamá a niña, como mujer, sí. para asesorarla hacia el futuro, sí. o sobre la marcha, ¿no? Entonces sí creo que son diferentes las conversaciones que tienen padre con hijos y mamá. Hija. En los países de habla árabe no se celebra el Día del Padre, pero en general yo conozco mucho el Islam. El Islam pone gran énfasis en el respeto y en el honor hacia los padres. En este periodo en Libia, como en los otros países de habla árabe, se celebra la festividad del Eid. Sí, chiediamo, sí, te pedimos que nos expliques, Suad, cómo se celebra el Eid en tu casa. ¿Cómo se celebra el Eid a casa tua? Perché... Sì, prima del Eid, parlo in italiano. Prima sì. del Eid, di quasi una settimana, ci sono dei giorni che dicono sono giorni fedeli, che possiamo fare digiuno 8 giorni fino all'Eid. 8 giorni, il giorno 9 sarà la vigilia dell'Eid e la seconda giornata sarà l'Eid dell'Adha. Questo è l'Eid che è la macellazione delle pecore. Allora, io ho fatto il digiuno 9 giorni e poi non tutta la gente fa il digiuno, soltanto quello che vuole avvicinare a Dio. 8 días de ayuno. 8, 9, 9 días, 9 giorni. Sì, 9 giorni. 9 giorni, il 10 il 10 sarà il Eid. Allora, c'è la macellazione delle pecore e celebrare l'Eid al-Adha ha dei rituali. Che macellare, grigliare e riunire la famiglia. La matanza. Dato che la matanza. Secondo me, dato che la mia casa è troppo grande, allora tutta la famiglia viene a casa mia. Ma io sono stanca perché 8 pecore sono macellate. La macellazione di 8 pecore a casa mia, alla casa, non lo portano via, alla casa dobbiamo lavare, dobbiamo tagliare, dobbiamo fare tutto a casa. Allora io sono ancora, non sto bene, non posso neanche stare. Suad, quantas ovecas, quante pecore? 8.
8. A casa mía, 8. Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Cuántos figli hai? Io ce l'ho 6 figli. 6. Io ce l'ho 6. Sei. Allora queste 6, le loro mogli, i loro figli e la suocera dei miei figli, perché la sua casa è un appartamento soltanto piccolo, allora deve venire a casa mia. E io sono morta senza morte. Sì. Perché io non lascerò nessuno che può fare tutte le cose a casa mia, non sanno dove io metto questo, dove ho fatto questo, devo stare attenta per le mie cose. Mi hanno rovinato tutto, come si dice, i rubimenti, tutti sono rubimenti. Sì. Sono toda sembra, toda sembra, sono tutte femmine. No, 4 maschi, 2 femmine. Ah, bene, una grande benedizione. Sì. Sì, allora in generale nell'Islam si dà grande enfasi al rispetto del padre e i genitori. È una cosa veramente incredibile, molto bella. In generale l'Islam pone grande enfasi nel rispetto e l'onore de los padres. Por lo tanto, los padres deben ser honrados durante todo el año y no solo un día, como aquí, un día festivo en particular. Porque la presencia de un padre en la vida de sus hijos significa protección, cura y seguridad, significa anche modelli de ruolo, autoridad y sostegno. El padre significa para nosotros un grandísimo sostegno. I bambini hanno bisogno de un sentimiento de protección e cura diverso da quello che trovano nella madre, in quanto padre è il principale custode della famiglia, poiché è il sostegno e lo scudo protettivo per la moglie stessa e poi per i figli, i quali hanno bisogno di rassicurazioni e di un sentimento di sicurezza da parte del padre, di cui hanno bisogno. Io ho scritto questo e l'ho fatto anche in spagnolo. Posso dirlo in spagnolo o certo, lo dico in italiano? Certo, certo. Sì, la presenza di un padre e la vita dei suoi figli significa protezione, cuidado e sicurezza. También significa modelos a seguir, autorità e apoyo. Los niños necesitan un sentimiento de protección y cuidado diferente al que encuentran en la madre. Como padre es el principal cuidador de la familia, ya que es el apoyo y escudo protector para la propia esposa y luego para los hijos. Y ellos necesitan tranquilidad y un sentimiento de seguridad por parte del padre, como lo necesitan. Sottolinea la necesidad que el padre sea guida y correttore para sus hijos, usando severità e fermezza insieme a gentilezza e tolleranza. Inoltre deve essere sempre un amico leale per i suoi figli, sia che sia effettivamente presente con loro o assente, presente con i suoi principi e le sue idee soldamente radicate nelle loro menti. Ecco, sobraia la necesidad de que el padre sea guía y corrector de sus hijos, utilizando la severidad y la firmeza junto a la bondad y la tolerancia. También debe ser siempre un amigo leal para sus hijos, ya sea que esté presente con ellos o ausente, presente con sus principios e ideas firmemente establecidos en sus mentes. No sé. Yo no sé leer benissimo en español. Sí, pero si capisce, dai. Yo he escrito esto. Sí. Grazie. Volevo dire una cosa, no? Sui paesi islamici. In Occidente esiste la costumbre di inviare a los padres ancianos a asilos. Ok. Non è tutto. En los países islámicos no existen hogares de ancianos. Porque los hijos se encargan de sus padres cuando son mayores. Sí, porque
Diciamo che era una, come si dice? Vengono onorati i genitori. No, no, vergogna se qualcuno porta il suo padre in asilo, porta in un altro posto, non, deve vivere nella sua casa. La moglie del figlio, la nuora, sì. Se non ce l'ha una figlia, la nuora fa tutto per questo anziano. Beh, sì, conosco. Ballo, mangiare, seria, il codesto rosso, no? Inviare a los padres ancianos all'asilo. È incredibile. No, no, vergogna, questa sarà una vergogna, una grandissima vergogna, se portiamo i nostri padri all'asilo. Ma adesso ci sono, perché ci sono giovani nuovi, non vogliono fare niente. Però noi, qua, secondo noi, non possiamo fare questa cosa. Raccontaci qualcosa su tuo padre, Suat. Mio padre? Io non ho vissuto con mio padre. Quando ero piccola, la mia mamma era divorziata di mio padre, perché ce l'ha un'altra moglie. Perché sai che la nostra religione fa anche quattro mogli. Allora la mia madre era divorziata. Io sono vissuta con la mia mamma. L'ho visto mio papà. Una volta sono andata, quando ho preso il certificato di la pagella dell'elementare, sono piccola, sono andata a casa di mio papà, perché lui mi ha detto: quando sarai promossa, io ti porterò un orologio. Io sono piccola, di 9 anni o 10 anni, sono stata a casa sua. Mio padre era una persona buona, però la sua moglie era una persona forte e cattiva. Allora, quando lei ha saputo che mio papà vuole portarmi un orologio, la mia mamma, questa donna, mi ha preso così e ha messo il coltello qui e ha detto: se lo porti un orologio, io faccio la macellazione. Allora, sì, lo taglio le orologie. Sì. Suad, quattro esposas también significa quattro suegras. Efren. Cuya, eso que fue. Con esa perla me ofrece la palabra Yanami. Bueno, pues me gustaría también aludir un poco a la pregunta que realizaba Yanni hace un momento sobre cuál es, pues, como aquello que compete a las relaciones de padres separados y a los cuidados que asumen frente a los hijos. Y ese es un tema bien importante a tener en cuenta en el ámbito paternal, dado que es conocido que los hijos en sus primeras etapas de vida requieren un entorno protector, un entorno en el cual sentirse seguros, que son cuidados, que pueden compartir experiencias, que tiene unos padres que lo cuidan, que le validan su quehacer, porque los niños desde pequeñitos comienzan a explorar el mundo, a conocer, a experimentar, y en ese sentido, pues muchas veces a cometer errores y aprender de ellos. Entonces, en la forma en que se acompaña a los niños en estas primeras etapas va a tener una gran incidencia. Y ese entorno protector que se les ofrece allí les ha de generar un apego con estas figuras paternas que, como lo nombraba Blanca Nubia, pues en momento anterior, muchas veces ese rol de padre lo tienen que asumir otras figuras como son los tíos, los mismos hermanos u otras personas, en caso de que los padres progenitores estén ausentes. Entonces, cuando se generan ya estos lazos afectivos entre hijo y padres y esos apegos seguros, claramente que cuando llega una separación, esos vínculos pues se van a ver amenazados y esa seguridad se va a ver amenazada, y por tanto eso va a implicar unos impactos psicológicos importantes en los menores, no solamente en los menores, sino incluso en los padres, y esto pues habrá de tener
una relación muy directa con la forma en que esos padres estén propiciando que se generen esos cambios, porque sabemos que hay algunas personas que por diferentes circunstancias asimilan los cambios de una manera más asertiva, que favorecen que se den esa separación, mientras que hay otras personas que también por esas circunstancias adquiridas en sus primeras etapas, pues van a tener dificultades para asimilar los cambios y que por tanto puede llegar a constituir un caos. Entonces, en ese sentido, no necesariamente implica que todo niño que esté pasando por una experiencia de separación por parte de sus padres vaya a adquirir un trauma, porque eso también va a estar muy relacionado en la forma en que cada uno de ellos asimile esa experiencia. Eso va a ser fundamental. Si bien vamos a estar nombrando la influencia tan grande que hay en lo que se percibe de los modelos, también podemos tener la seguridad de que la forma particular en que ellos estén asimilando esas experiencias va a tener influencias en cómo se lleguen a resolver. Sin embargo, entonces aquí la invitación es para que los padres pues tengan una apertura muy grande y apelen a la inteligencia emocional para que sepan acompañar estos procesos y que justamente favorezcan que no terminen siendo traumáticos para los menores. Y yo quiero resaltar algo de lo que dice Fren y complementar. Como adultos esperaría que tengamos la capacidad de separar las cosas. Una cosa es la relación con mi pareja, que tal vez ya no va más. Otra, y también lo decía ahorita Rosario, es la relación con mis hijos. La relación con mis hijos no tiene por qué verse afectada porque la relación con mi pareja ya no va más. Y al igual, mamá o papá deben respetar esa relación padre e hijo, madre e hijo. Porque en ese momento, cuando sabemos como responsables que esperamos que seamos, protegemos la salud mental de nuestros niños y por ende de los adultos, cuando ya ellos sean adultos. Entonces, aprendemos, ¿cierto?, como a separar las cosas. Hagamos ese ejercicio de decir, bueno, yo me separé de mi pareja, es el padre de mis hijos, y por ser el padre de mis hijos, lo respeto, le guardo un lugar de respeto y no desfiguro esa relación con mis pequeñitos o mis pequeñitas. No hago eso porque lo que estoy haciendo es dañarme también yo, como madre, o como padre, si es la figura contraria, porque es la salud mental de mi hijo o de mi hija. Sí. Total de acuerdo. Padre mío, luz que guiaba mi camino, en tu ausencia el dolor se siente divino. Recuerdo tu sonrisa, tu voz tan querida, y el calor de tu abrazo que daba vida. Padre mío, estrella eterna en el firmamento, tu recuerdo imborrable en mi pensamiento. Anhelo tu presencia, tu consejo sabio, en este viaje de vida largo y sombrío. Me enseñaste valores, principios y bondad, a ser un hombre honesto con integridad. Tus palabras de aliento, cual brújula fiel, me guiaron por senderos de bien y de miel. Padre mío, estrella eterna en el firmamento, tu recuerdo imborrable en mi pensamiento. Anhelo tu presencia, consejo sabio, este viaje de vida largo y sombrío. Aunque ya no estás aquí, tu esencia perdura en cada latido de mi alma pura. Tu amor infinito, cual faro en la mar, me ilumina el camino y me hace soñar. Padre mío, estrella eterna en el firmamento, tu recuerdo imborrable en mi
pensamiento, anhelo tu presencia, tu consejo sabio, este viaje de vida largo y sombrío. Sé que en el cielo me esperas con anhelo, en un eterno abrazo donde cesa el desvelo. Un día nos reuniremos, Padre adorado, en la celestial morada, donde el amor es sagrado. Eterna en el firmamento, tu recuerdo imborrable en mi pensamiento. Anhelo tu presencia, tu consejo sabio, este viaje de vida largo y sombrío. Hoy estamos celebrando al Padre. Entonces, ya nada, fíjate que afortunadamente yo tuve una gran experiencia, tanto como padre, como esposo y como yerno, porque pues tuve la fortuna de tener una persona que ya no está con nosotros, ya ella también partió para otro lugar, pero fue muy respetuosa. De hecho, tuvimos la posibilidad de acompañar su vejez, la vejez de mi suegra. Tuvimos la posibilidad de acompañar sus procesos de enfermedad terminal. Y fue muy bonito, porque fue una forma también de retribuir. Y en mi caso, Jan, de agradecer. Porque afortunadamente, pues, no tuve la necesidad de tener cuatro esposas para experimentar la felicidad de compartir en pareja, sino que con una me fue suficiente para sentirme pleno en el campo del amor. Pero entonces fue también una forma de poder agradecer ese bonito regalo de que esta suegra, en sus etapas de mocedad, de juventud, hubiera gestado una mujer maravillosa que la puso en este mundo para que compartiera con este ser humano que de alguna manera se sintió muy, muy identificado con la forma de ser de Blanca Nubia y que logramos pues constituir bonitas experiencias. Sabemos que la vida, como lo decía al principio en una frase, está permeada de alegría y de dolor, pero hemos tenido las herramientas para superarlo. Entonces, homenaje para esa suegra donde quiera que se encuentre. Sí, me, a ustedes les va a tocar convivir con eso, estas declaraciones de amor de este par de psicólogos aquí al aire. Sí, me hablas bien de tu suegra porque tu esposa está aquí. Y de hecho es que se me olvidó mencionar algo importante también frente a tu pregunta, y es que como seres humanos, como sujetos de sociedad, debemos aprender a no generalizar. Efectivamente, sabemos que habrán personas que han tenido experiencias muy difíciles. Entonces, podríamos encontrar tres posibles lugares para definir esto. Aquellas personas que lo definan desde un lugar maravilloso, como lo estoy haciendo yo en este caso. Otras que lo puedan definir desde un lugar caótico. Y otras que lo puedan definir desde lo caótico y desde lo maravilloso, porque se permea de todo. Entonces, eso es importante también, porque muchos estarán escuchando allá y digan, uy, no, ¿cómo así? Mejor yo no me meto, yo no me busco una suegra. No comprendo. Y nada, cada quien va a tener la posibilidad de experimentar su propia experiencia, su propia realidad en este campo del amor. Personalmente tuve muchas suegras y las amaba a todas. Comprendo muy bien. Ángela. Es que yo ya me tengo que despedir.
porque tengo otro compromiso, pero quería agradecer y sentir hoy una alabanza linda al Padre y un programa hecho así, desde el sentimiento que acompaña a los padres para sus hijos. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Gracias, gracias, gracias por... Con esto llegamos al final de nuestro episodio de Sin Fronteras. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje cultural y que las historias compartidas hayan resonado en sus corazones, especialmente en un día tan significativo como la Festa del Papá, el Día del Padre. Les invitamos a seguir explorando y celebrando la diversidad de nuestras tradiciones, suscribiéndose al canal de YouTube de Cultura Project. Allí podrán revivir los episodios pasados y mantenerse actualizados con las futuras emisiones de nuestro programa. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta comunidad que crece y se enriquece con cada historia y cada voz. Hasta la próxima y recuerden, la cultura no tiene fronteras. Un beso grande a todos. Chao. 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 Bye. Chao, bambinos. Buenas noches. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal. Ayuca, mai, ni pasaporte, piscaj, manancan. Hawaii, ni wan, son kokuna, chas. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.